Juan, una ciudad que realmente me ha dado la vida, me ha dado la posibilidad de crecer en ella y una provincia que amo verdaderamente, más allá de tantas otras ciudades y provincias que he conocido en el mundo. De hecho, estamos acá con mi familia y verdaderamente creo que hemos ido transmitiendo todas esas vivencias a nuestros hijos también, que adoran esta ciudad. Y aquí estamos tratando de que este San Juan día a día crezca como lo está haciendo. Verdaderamente yo creo que en estos 10, 15 años se ha potenciado muchísimo el turismo. Hemos insertado la provincia de San Juan no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. De hecho, muchos familiares, amigos que tenemos en Europa nos preguntan a diario y en algunos momentos han venido, han conocido no solamente parte de la Argentina, sino lo que es esta nuestra provincia. Y realmente creo que hay mucho todavía por hacer. Esto nunca termina, son estas industrias que son interminables, pero hoy día creo que podemos ofrecerle a cualquier habitante, no solo de la Argentina, sino del mundo, lo que en otros lugares también encontramos. El 2 del corriente mes se celebró en todo el país el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico. Por este motivo estuvimos con el presidente de esta cámara en nuestra provincia, el doctor Luis Tallara, quien en la siguiente nota nos da a conocer detalles del funcionamiento de esta importante institución del sector. Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, como su nombre lo dice, es Cámara Hotelera Gastronómica, restaurantes, café y afines, incluye a todas estas instituciones encargadas de dar servicios a los huéspedes y dar el mejor alojamiento. Ese es el objetivo fundamental de la Cámara, es tener una comisión que se reúne periódicamente, la cual está conformada por un presidente, un vicepresidente, secretarios, tesoreros, como cualquier otra institución, obviamente con personalidad jurídica, para la cual estamos habilitados y certificados. A su vez, dependemos de una institución madre, que es FEGRA, que es la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, que tiene su sede en Buenos Aires, también con un núcleo, una comisión, y nos vinculamos a través de reuniones de consejeros y reuniones de presidentes. Son 62 filiales, 64 por momento, de acuerdo a que se hayan habilitadas en tiempo y forma. Las filiales nuclean a todas las entidades de gastronomía y hotelería del país. En su carácter de presidente, en este momento se encuentra Roberto Brunello, y en carácter de presidente a nivel San Juan, filial San Juan, el que habla, Luis Tallara. La Cámara nuclea a todos los restaurantes, todos los gastronómicos, por así decirlo, de la provincia de San Juan y a todos los hoteles. La mayoría están asociados a la Cámara, lo pueden hacer con una pequeña cuota societaria y haciendo los aportes correspondientes, de manera que estén habilitados y de esa forma integran la Cámara como socios. La Cámara tiene sus beneficios, que es aportarles los datos para las habilitaciones comerciales y pretender a la mejor habilitación en el menor tiempo, para lo cual nos constituimos y tenemos reuniones en comisiones. Las reuniones son dos veces mensuales. Y la otra beneficio que tiene es vincularlos con FEGRA, la cual hace convenios a nivel nacional con todas las entidades de derechos autorales. Los derechos autorales son los que nos tenemos que pagar, estar al día, porque eso nos permite llegar con los medios televisivos o radiales a las habitaciones de los huéspedes y a los espacios comunes.
De esa manera, el estar vinculados en forma corporativa con la Cámara les permite sacar beneficios y se gestionan diferentes actividades en los diferentes ítems, digamos, ya sean gastronómicos o sean hoteleros, para dar servicios en forma conjunta. De esa forma, permite ser un ente multiplicador, un ente gestador de nuevos eventos y, por supuesto, la Cámara permite articularse con el Ministerio de Turismo y a nivel nacional también, por su madre, que es FEGRA, como comentábamos. Nuestra sede, históricamente, ya por muchos conocidos, se encuentra en la calle Rioja y San Luis. Ahí somos operativos en la mañana, donde hay una secretaría. Y también pueden asistir a las reuniones que se hacen, como comentábamos, dos veces por mes, y presentarse en comisión. Para ser asociado se llena un formulario, el cual necesita dos socios que los presenten frente a la comisión. La comisión evalúa el proyecto de integración societaria y si está el ok, inmediatamente al mes siguiente ya pasa a conformar un socio más de la Cámara. Esto le permite inclusive tener voz y voto de acuerdo a los estatutos e irse integrando a todas las actividades de la Cámara, que son múltiples, porque la Cámara no solamente tiene un brazo un lazo con Nación a través de FEGRA, como digo, sino a nivel de la región. A nivel de la región Cuyo participamos con La Rioja, con Mendoza y San Luis, y formamos la región, que está en este momento presidida por Jorge Segovia, que es de Mendoza y es el encargado de la región a través de FEGRA. El encargado regional de todas las regiones corresponde en este momento a Armando Sabatieri, que es de La Rioja. Bueno, este algoritmo que he dicho de nombre es solamente para que veamos cómo nos relacionamos institucionalmente desde nosotros, desde la Cámara, a través de la región y a través de Buenos Aires con la FEGRA y a su vez con las entidades internacionales, porque se concurre a nivel de FEGRA a la FITUR, se concurre a la Organización Mundial del Trabajo, porque no nos olvidemos que fundamentalmente somos hacedores de trabajo. Es decir, los gastronómicos a nivel de la Argentina hoteleros y hoteleros representan 450.000 empleos, lo que son cifras muy, muy importantes. Entonces, y recordemos que somos 62 filiales, 64 filiales distribuidas en todo el territorio argentino. De esa manera, hay un efecto multiplicador en el servicio, en el turismo, en los empleos que da. Es una cuestión muy importante. Las siguientes instituciones y empresas saludan a todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos en su día. Cámara Hotelera y Gastronómica de la Provincia de San Juan. UTGRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, filial San Juan. Ahora en nuestra provincia, una empresa bien sanjuanina. Maquinarias Yaoy, entrega inmediata, solo marcas líderes, directo de fábrica, lo que nos permite ofrecer precios económicos respetando el precio de venta al público sugerido por fábrica. Maquinarias para el hogar, comercio e industria. Cuota diaria, planes semanales y mejoramos cualquier propuesta. Recibimos todas las tarjetas de créditos, cheques, financiación de la casa acorde a sus necesidades. Solicite su tarjeta de crédito ya hoy y obtenga beneficios del 10, 15 y hasta 20% de descuento. Entrega inmediata, sin adelantos. No cobramos fletes. Maquinarias ya hoy. Entrega inmediata. Teléfonos 422-0535 y 155-27-0527. Solo marcas líderes. Cabañas Sonda Viejo. Cabañas tipo duplex, hasta 5 y 6 personas. Cocina equipada, DirecTV, ropa de cama y toallas. Aire acondicionado frío y calor. Parrilleros individuales y piscina. Teléfono 264-458-9506, Villa Tacú, Sonda. Diferente y natural. Visite Sonda. Miguel Atampis, intendente. Ahora más turístico. Municipalidad de Ullum. Cada día mejor.
Gestión, Leopoldo Soler, intendente. Posta Guaira, la magia del viento nace aquí. Santa Lucía sin número. Loteo Los Bulevares, teléfono 154-51-61-79 y 1150-39-69-39. Rodeo, Iglesia. Hualta Picún Apart Hotel. Un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos. Sarmiento 749, teléfono 02647-420-774, Hachal, San Juan. Hualta Picún Apart Hotel. Hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados. Sauna, ducha escocesa, baño a vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano. Reservas al 02647-497-091, Iglesia San Juan. Cuando visite Difunta Correa, concurra a Hostería Vallecito. Confitería, comedor, hospedaje, especialidad en chivito a la llama. Hostería Vallecito en Difunta Correa. Hablando un poco más del turismo y de sus partes, una experiencia que habla de la calidez humana que hacía referencia. Una vez en Corea del Sur, el idioma era la principal complicación, no entendíamos nada ni nos entendían. Pero lo que fue la predisposición, nosotros estábamos con el papelito, con la dirección del hotel, entramos a un café y la misma que estaba sirviendo los cafés, preparando los cafés, llama al taxista y nosotros ya agradecidos que se tomó su tiempo para llamar un taxista. El taxista, al llegar, vemos que la mujer sale corriendo de adentro del negocio, paró todo, nos abrió la puerta para que entremos, le explicó al taxista a dónde íbamos, nos cerró la puerta del taxi y esperó a que nos fuéramos y nos saludaba como si fuésemos de su familia. A mí gestos como estos me han llamado la atención en ciertos lugares del mundo que, si bien son del primer mundo, otras cosas hacen para mí que sean realmente el primer mundo, que es la calidad de la gente, la educación, la predisposición por ayudar, porque no es solo un lindo lugar, sino que la gente tiene que estar adaptada para eso, y no solamente tiene que estar adaptado el guía turista o una empresa de turismo o la ciudad, sino que también todas las partes de la provincia, ya sea los vendedores, una chica que servía simplemente el café, estén dispuestos a que la actividad turística crezca en un lugar. Las vacaciones de invierno se han desarrollado en San Juan como históricamente lo vienen haciendo. Hemos tenido una buena ocupación, no en la primera semana de julio, pero sí en las últimas dos semanas, donde se han alcanzado picos muy altos. En San Juan el promedio ha sido del 80% de ocupación, el 90% le ha correspondido a Valle Fértil, entre el 80% a Calingasta y Barreal, junto con Iglesias. Esto se debe al turismo interno, movimientos de las provincias, de nuestros comprovincianos y a la gente que ha llegado de otras provincias, ocurriendo el factor de máxima ocupación correspondiente a las provincias de alta habitabilidad, ¿no es cierto? Como ocurre con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que son lugares que nos visitan asiduamente. Nosotros hemos tenido picos muy altos algún fin de semana en donde se ha alcanzado el 100%, donde no hemos tenido dónde alojar gente, entonces eso es muy halagüeño.
Pero nosotros, los hoteleros y los gastronómicos, veo que siempre tenemos un ojo dirigido y el otro ojo observando otras cosas. Es decir, que tenemos una visión mixta, por así decirlo. Primero estamos viendo las reservas del mes, pero siempre viendo el mes que se viene y viendo cómo estamos. Es decir, que si bien las vacaciones han sido muy buenas, para el bolsillo del hotelero y para pagar muchos gastos que veníamos arrastrando, como todas las pymes de Argentina, ha venido para compensar un poco, pensamos y miramos con cierta preocupación el semestre venidero. Si bien los eventos están más agrupados hacia el segundo semestre, pensamos que tal vez esa sea una posibilidad de por lo menos compensarnos, equilibrarnos, ya que la competitividad y la rentabilidad no es mucha en este momento, y eso lo notamos ya en 2014 cuando se produjo el retiro de la minería. Desde ahí hemos tenido una caída exponencial a ese fenómeno. Y en el contexto internacional también tenemos, quisiéramos ser tan competitivos como otros países que están en nuestra frontera. Pero es difícil porque hay muchos factores a considerar que tal vez en este momento sería entrar en un sinnúmero. Pero no nos alcanzan los beneficios que tenemos para ser competitivos. Entonces, bueno, llamamos a reflexión en general a las autoridades, a Nación, a Provincia, de que observen muy de cerca y monitoricen lo que está ocurriendo en el sector hotelero-gastronómico y que concurran a nuestra ayuda, porque es la mejor forma de salvaguardar el sector, ya que pasamos por un mal momento. Creo que en general muchas pequeñas empresas, las pymes en general, le está ocurriendo eso. Para resaltar que nosotros a nivel nacional no hacemos una salvedad del contexto nacional, porque las mayorías de los emprendimientos son pymes, es decir, que se encuentran acotados a 1 a 5 empleados con un promedio de 3, y respondemos a al común denominador económico del país en relación al sufrimiento pyme. Y el programa de turismo, que es un emprendimiento muy importante, que le damos nuestra bienvenida, nuestro máximo apoyo y colaboración, y estamos a su disposición para agradecerles, comunicarnos con todos nuestros socios, invitarlos a que vengan a la Cámara, los que no son socios que sí se asocien para que trabajemos en conjunto, y bueno, dar el mejor mensaje, decir que hemos pasado muchísimas desventuras en este país, nosotros que ya tenemos varios años y que hemos pasado diferentes situaciones de las cuales hemos sabido salir, hemos sabido continuar con el desarrollo y bueno, apostar a eso, justamente al desarrollo económico, a no bajar los brazos y con la máxima expectativa de que vendrán tiempos mejores. Pienso que el crecimiento se tiene que producir, es una cuestión de tiempo, y apostamos nuevamente al futuro, al turismo, a la gente, al servicio, al trabajo, y bueno, siempre articulándonos y estando a disposición del Ministerio de Turismo y al gobierno para que podamos hacer cosas en conjunto, y sabemos que separados somos muy malos gestores, pero sí juntos estamos dispuestos a trabajar como siempre lo hemos hecho, codo a codo. La mesa está servida. Los fuegos encendidos. Los invitamos a disfrutar del lugar que soñamos para ustedes. La Coqueta. Cocina a las brasas. Ruta 12 y Sarmiento. Teléfono 156-73-22-79 o 154-39-98-62. Sonda. Visita Iglesia. Todo el año. Gestión Marcelo Marinero, Intendente. Caminando juntos. Aventurate. Disfruta. Viví Sarmiento. Gestión Gustavo Cacho Martín, Intendente.
El turismo es una cultura. El turismo, si uno lo puede apreciar en diferentes provincias, el turismo lo vive la persona día a día, se levanta haciendo turismo porque vive de él. El turismo es un recurso inagotable que, bueno, que la verdad el que lo sabe aprovechar le rinde y mucho. Yo creo que en San Juan nos tenemos que preocupar en mostrar lo mejor que tenemos y mostrarlo con la mejor cara. Otra de las entidades importantes del sector es la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, que está representada en nuestra provincia por Rogelio Amaya. Lo vemos. De San Juan Turismo, desde Sindicato Gastronómico UDGRA, seccional San Juan, le damos la bienvenida y queremos comentarle lo que es el Instituto, lo que es UDGRA y el Instituto Hotelero Gastronómico de la provincia de San Juan. UDGRA es el sindicato de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Turismo de los Trabajadores de la República Argentina, en la cual estamos trabajando fuertemente con nuestro equipo de nivel sindical y gremial en la ayuda y asesoramiento al trabajador gastronómico, con la colaboración del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social de la Nación, como también el apoyo incondicional de la Subsecretaría de Trabajo, que está a cargo del doctor Correa Esbrí. Conjuntamente estamos trabajando, tratando de llevar adelante todo lo que es la problemática laboral dentro de nuestro medio, en la cual estamos recibiendo muy buenos resultados por parte de los empresarios, como así repercute eso en el trabajador específicamente, que es nuestra actividad para defender, capacitar y ayudar al trabajador hotelero gastronómico. Por la segunda parte, en lo que es el Instituto Hotelero Gastronómico, es la escuela de capacitación, donde van a encontrar distintos cursos, distintas capacitaciones como mozo profesional, cocinero profesional, repostero profesional, oratoria y demás. Los invito para que vengan y conozcan su casa, porque esta es la casa del hotelero gastronómico, y que vengan a disfrutar de todos los beneficios que se les están brindando, que es única y exclusivamente para ellos, perdón, como también para gente en general que se quiera capacitar y mantener o tener o lograr obtener una herramienta para salir a buscar un trabajo o una capacitación bien dada para luchar una mejor recategorización dentro de su trabajo. Con el tema salud estamos trabajando fuertemente en el tema lugares alejados, en los departamentos alejados, llámese Valle Fértil, Calingasta, Hachal, Rodeo, Iglesia, en la cual estamos visitando periódicamente a nuestros compañeros para recibir cuáles son las quejas, las dudas o una ayuda que le podamos dar gremial a través de la obra social. Necesitamos y queremos la ayuda de toda esa gente en los departamentos alejados, como acá en Capital, que nos vengan a dar su propia visión de cómo estamos trabajando, porque eso para nosotros es una crítica constructiva en la cual ellos nos van a indicar y nos van a orientar dónde tenemos que focalizarnos más y dónde podemos ajustar un poquito más las tuercas, con un único sentido: ayudar al hotelero gastronómico, a ayudarnos a nuestros trabajadores. No obstante, lo estamos logrando. Esto es una, es como quien dice, retroalimentación de parte del trabajador. Bienvenido sea una felicitación, como bienvenido también sea una queja. Eso también es parte de nuestra retroalimentación, para saber dónde tenemos que ir y saber quiénes somos y no olvidarnos de dónde venimos. Quiero aprovechar también este medio, esta oportunidad que me dan ustedes, para saludar muy afectuosamente a todos los trabajadores hoteleros gastronómicos de la ciudad de San Juan, ya que hemos cumplido año el día 2 de agosto y necesitamos decirles a ustedes gracias por estar y que se sumen a nosotros, y acá estamos, esta es su casa, vengan y conozcan lo que es su casa. Gracias y feliz día, compañeros. Las siguientes instituciones y empresas
saludan a todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos en su día. Cámara Hotelera y Gastronómica de la Provincia de San Juan. UTGRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, filial San Juan. Ahora en nuestra provincia, una empresa bien sanjuanina. Maquinarias Yaoy, entrega inmediata, solo marcas líderes, directo de fábrica, lo que nos permite ofrecer precios económicos respetando el precio de venta al público sugerido por fábrica. Maquinarias para el hogar, comercio e industria, cuota diaria, planes semanales y mejoramos cualquier propuesta. Recibimos todas las tarjetas de créditos, cheques, financiación de la casa acorde a sus necesidades. Solicite su tarjeta de crédito ya hoy y obtenga beneficios del 10, 15 y hasta 20% de descuento. Entrega inmediata, sin adelantos. No cobramos fletes. Maquinarias ya hoy. Entrega inmediata. Teléfonos 422-0535 y 155-27-0527. Solo marcas líderes. Cabañas Sonda Viejo. Cabañas tipo duplex, hasta 5 y 6 personas, cocina equipada, DirecTV, ropa de cama y toallas, aire acondicionado frío y calor, parrilleros individuales y piscina. Teléfono 264-458-9506, Villa Tacú, Sonda. Diferente y natural. Visite Sonda. Miguel Atampis, intendente. Ahora más turístico. Municipalidad de Ullum. Cada día mejor. Gestión Leopoldo Soler, intendente. Posta Guaira. La magia del viento nace aquí. Santa Lucía sin número. Loteo Los Bulevares, teléfono 154-51-61-79 y 1150-39-69-39. Rodeo Iglesia. Hualta Picún Apart Hotel. Un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos. Sarmiento 749, teléfono 02647-420-774, Hachal, San Juan. Hualta Picún Apart Hotel. Hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados. Sauna, ducha escocesa, baño a vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano. Reservas al 02647-497-091, Iglesia San Juan. Cuando visite Difunta Correa, concurra a Hostería Vallecito. Confitería, comedor, hospedaje, especialidad en chivito a la llama. Hostería Vallecito en Difunta Correa. La mesa está servida, los fuegos encendidos. Los invitamos a disfrutar del lugar que soñamos para ustedes. La Coqueta, cocina a las brasas. Ruta 12 y Sarmiento, teléfono 156-73-22-79 o 154-39-98-62, Sonda. Visita Iglesia, todo el año. Gestión, Marcelo Marinero, intendente. Caminando juntos. Aventurate. Disfruta. Viví Sarmiento. Gestión, Gustavo Cacho Martín, intendente. Y así llegamos al final del programa de hoy. Nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, el próximo domingo a partir de las 13 horas. Hasta entonces.